no las encontré yo, las encontró mi hijo Rafael. Vio que había cajas de placas y entonces miró qué eran, vio que eran unas esculturas. Le dijo, me las llevo todas y se las llevó por unos pocos pesos. Ahí yo dije, pero esto es Belloni. Y más aún, esto es el taller de Belloni. Este hallazgo es muy importante y fundamental, teniendo en cuenta que estas placas suponen justamente parte del proceso de trabajo de Belloni en cada una de sus esculturas, ¿no? Y lo primero que hice fue anunciarlo en el programa de la radio, en Perspectiva. Inmediatamente esas placas fueron puestas en internet y luego apareció una cantidad de gente interesada, de gente que sabía de la existencia de otras cajas de placas. Para los historiadores del arte, el tema del valor de las imágenes es clave y, bueno, en este caso nos permite indagar lo que está detrás de cada una de esas fotografías. Hay una cantidad de ellas en las cuales se ve información secundaria o terciaria que nos viene a aportar muchísimos datos. Desde lo meticuloso y ordenado que era Belloni, del trabajo arduo que tenía como escultor, es decir, era un escultor que no paraba, un trabajador incansable. La mayoría de estas placas son de 10 por 15 centímetros. Eso requiere una cámara de formato medio, una cámara especialmente pensada y construida para tomar imágenes en este soporte. Eran cámaras bastante más grandes que las que estamos acostumbrados a utilizar hoy día, cámaras que tenían su fuelle, su óptica y que normalmente eran utilizadas con sistemas de trípode para poder definir todos los parámetros de captura. José Belloni, yo te lo puedo juzgar como nieto, o sea, te puedo hablar de mi abuelo. Mi abuelo era un gran trabajador, un gran docente y sobre todas las cosas para mí fue un gran abuelo. Era un hombre que enseñaba sin tener que explicar. Enseñaba con su actitud, enseñaba con su ejemplo. En una cantidad de documentos de la prensa de la época, fundamentalmente al final de su carrera y de su vida también, él se catalogaba así como un escultor del pueblo, formado en el pueblo y por el pueblo. En cuanto a las fotografías que se tomaron durante muchísimos años en el taller, yo recuerdo claramente que cuando una obra estaba terminada en barro, ver de ponerle un fondo detrás, rociar el barro con agua para crear brillos y sombras, se detenía la marcha del taller por un periodo largo porque se sacaban de cada obra un montón de fotos de diferentes ángulos. También recuerdo muy bien el almacenamiento de esas fotografías y la consulta a esas placas de vidrio para ver algún detalle. Una escultura normalmente para llegar a un monumento tiene tres etapas, el boceto a un décimo, después la ampliación a un tercio de la escala definitiva y después la realización de la obra, primero en barro, después el pasado a yeso de eso y después otra vez el molde para hacer la colada en cera para fundir. Mi abuelo era una especie de figura patriarcal que en su entorno generaba un ambiente de respeto tal que yo recuerdo perfectamente de ir a reuniones multitudinarias y llegar nosotros, mi abuelo, mi padre, la familia, inmediatamente, yo ese recuerdo nunca me lo borro, se producía un silencio porque pese que había políticos, gente de la cultura, cuando entraba Belloni era un silencio y todo el mundo se daba vuelta y yo escuchaba los murmullos, llegó Belloni. Entonces era algo como que ya desde muy chico te va generando como, bueno, acá pasa algo muy especial. Él estuvo muy vinculado con una gran cantidad de artistas, tuvo mucho vínculo también con el ámbito académico, intelectual. Víctor Pérez Petit, por ejemplo, que era uno de los compañeros redactores de la revista Nacional, junto con Enrique Rodó, va a tener mucho contacto con este hombre de letras. Ni hay que hablar que con Ferrari también, un escultor nacional importantísimo. Con Zorrilla San Martín también va a ser, digamos, que un artista que contemporáneos van a trabajar y que, bueno, se va a desarrollar con gran cantidad de esos artistas en conjunto y en constante contacto. Mi abuelo tenía la costumbre de una vez a la semana, si no recuerdo mal, era los jueves, se reunían una serie de intelectuales y se hacía una especie de peña, cada cual el que escribía venía y leía algo de lo que escribía, el que recitaba o el que cantaba o el que tocaba el piano, allí había un piano de cola que era de mi abuela. Eso era la vida cultural de Montevideo en aquel entonces.
Belloni, cuando uno mira y estudia lo que son todas las fuentes a nivel periodístico, a nivel personal, uno puede ver que obviamente que Belloni, con ese nativismo tan preocupado por marcar los detalles propios de la fisonomía del indio, del gaucho, tan figurativo, claro, es decir, está como a contramano de lo que eran las vanguardias de la época, ¿no? Cuando uno piensa en el arte del siglo XX y del principio del siglo XX, y habla de las vanguardias, dejar de lado lo figurativo, de ir más a lo abstracto, al romper con los códigos tradicionales del arte, Belloni como que viene a remarcar el peso de lo tradicional y de lo figurativo, ¿no? Entonces es como un artista que está a contramano de lo que era en el sentido de las vanguardias, pero muy reconocido y muy respetado por su obra. Uno encontrará en el paisaje urbano de Montevideo muchas obras de Belloni, pero muy pocos personajes. Si uno se fija bien en la obra de Belloni, uno va a encontrar que en general Belloni siempre homenajea a los más humildes, a los más desposeídos. Es el autor del primer monumento a una mujer, es el de María Eugenia Baferreira, que está en el Prado. El primer monumento que aparece en la escultura pública, el monumento a un negro, al aguatero, que es una forma muy benigna de decirle, porque en realidad lo que tiene el monumento al aguatero es un barril encima de su cabeza, que era el servicio cloacal en el Montevideo colonial. Y en el entrevero, una vez más, él, que quería fijar nuestras raíces y nuestra identidad nacional, hace un homenaje a quienes lucharon por nuestra independencia, hace un homenaje a quienes lucharon para darnos la democracia en las guerras fratricidas entre blancos y colorados, pero a la vez, si uno lo estudia un poco, va a ver que hay un negro, va a ver que hay un mestizo, va a ver que hay un indio y va a ver que hay un blanco. Son cuatro personajes. El entrevero es para mí la obra máxima, sintetiza todo lo que fue su producción artística, ¿no? Sintetiza esa idea de lo oriental, esa idea de lo propiamente uruguayo y nacional desde el punto de vista de la fusión, de la unión, que es lo que somos los uruguayos, ¿no? Sintetiza lo que es ser uruguayo, lo que es ser oriental. Y además lo sintetiza desde un punto de vista muy particular, porque estamos hablando de un entrevero donde hace alusión a lo que fueron las viejas luchas en las cuchillas, en el campo, pero también a lo que tiene que ver a ese entrevero cultural que estaba representando y que estaba forjando a ese país en la primera mitad del siglo XX. Ver la maqueta que él utilizó, con los moldes que él utilizó en su taller, con el sistema de andamiaje, es como pasar de la imagen que estamos acostumbrados a tras bambalinas, ¿no? Es como ver la cocina del escultor. Creo que eso es parte de lo interesante de este relevamiento que podemos apreciar en el trabajo de este o estos fotógrafos sobre la obra de Belloni. El proceso fotográfico con el que fueron producidas estas fotografías se denomina gelatina y plata sobre vidrio. Es un proceso que surge en 1871, pero que se populariza sobre fines de 1870. Trajo muchas ventajas a la historia de la fotografía. Hasta el descubrimiento de este proceso, todas las etapas para la elaboración de una fotografía eran artesanales, y a partir del uso de la gelatina vino la industrialización en los procesos fotográficos. El estado en general es bueno, considerando la vida que tuvieron esas fotografías. Se puede acceder a las imágenes sin mayores pérdidas. Bueno, yo creo que el patrimonio de un país es algo que hay que preservarlo. Y entonces me da una gran alegría que eso exista y que permita reconstruir la vida del taller Belloni, y sobre todo que no se haya ido al extranjero. Por un lado está la acción de la familia Grompone de recuperar este material de la feria. Yo creo que cualquier acto de recuperación de fotografía histórica, el acto en sí es lo que está revalorizando ese material, porque lo está sacando de un contexto estanco, de un camino azaroso que posiblemente pueda terminar en la nada o en la destrucción de ese material, y lo está poniendo en valor. Difundir no solamente el trabajo de Belloni, que siempre es interesante ver un artista y conocer un artista más allá de su obra, conocer su taller. Y eso es un poco el espíritu de esta muestra, que todos de alguna forma podamos ingresar
al taller de Belloni y ver un poco más sobre su obra, sobre su trabajo, pero también sobre su época. Bueno, yo tengo esperanzas que esta exposición convenza a mucha gente que tenga placas de Belloni, que por lo menos las preste para que sean recuperadas y sean guardadas en el centro de fotografía, ¿no? En la vida, las cosas nunca se pierden. En algún momento encuentra su camino para volver.